felicitar a todos los que llevan adelante la Casa de la Cultura. Y bueno, decir que desde la parroquia Cacupé estamos también palpitando con todo lo que sea levantar la cultura en el barrio. Dentro de poco estamos por inaugurar la radio FM Cacupé. Y la gente... Gracias. Víctor y toda su gente realmente nos están ayudando un montonazo para esto. Y también ya está en la calle el periódico, el Católico de Cacupé. Más tantas otras cosas culturales que venimos promoviendo desde la iglesia y, por supuesto, acompañando todas las iniciativas para el bien de la cultura que hay en el barrio. Así que felicidades a todos. Estamos en plena preparación para la fiesta de la Virgen de Cacupé el 8 de diciembre. Nos esperamos a todos. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorge Corsia. Le quería agradecer especialmente hoy la organización de este evento. A Cristian, a Lidia, a Julio, a todos los compañeros, a Pancho de la colectiva boliviana, a Norma, a los chicos de la 31, a los chicos de Rodrigo Bueno, a los chicos de Soldati que hoy también nos acompañan. Bueno, muchas gracias. Jorge Cosia. Bueno, muchas gracias a la banda de Bolivia. Quiero saludar precisamente a toda la comunidad boliviana presente aquí, a la comunidad paraguaya. En definitiva, todos bajo la bandera grande de la patria grande. Seguimos trabajando acá en la 21, en la 31 y en todos los lugares donde hace falta la cultura para que sea claramente comprendida como un derecho de todos. Vamos a seguir trabajando para abrir la Casa Nacional del Bicentenario. Un abrazo a todos. Nuestra presidenta sigue trabajando con la integración y sigue trabajando por todo el pueblo argentino. Un gusto estar aquí. Los quiero mucho.